Para los Motilones TV estamos con Wendy Jerez, capitana, ¿no? Del equipo norte de Santander. Bueno, Wendy, cuéntanos un poco acerca de lo que fue este partido, este debut de ustedes en el torneo nacional femenino sub-13. Pues la verdad es un poquito complicado porque el clima a nosotros nos afecta un poco, pues como somos de Cúcuta y allá en Cúcuta es muchísimo calor y aquí como la respiración nos ahoga un poco, pero gracias al profesor trajo unas cosas para nosotros tranquilizar la respiración, no fue más o menos, una salió lesionada, pero mañana vamos a ver si se mejora para el otro partido. Bueno, individualmente, ¿cómo te sentiste tú en este debut, en este partido? Cuéntanos tus impresiones individuales. Pues la verdad me sentí un poco cansada, pues, porque más de una de las chinas de allá me pisaron, ellas pisan con los taches, también, o sea, me sentí cansada de las piernas, pero ya aquí a mañana sí me voy a mejorar para el partido. Bueno, ¿y cómo ha sido la preparación? Cuéntanos cómo es el entorno con las chicas, porque importante también el que sea un grupo unido, ¿no? Sí, claro, un grupo unísimo, porque nosotras, o sea, tenemos la recochita y todo chévere, la práctica y todo, nuestra concentración es muy buena, tuvimos muchísimo entrenamiento, 2 semanas de entrenamiento juiciosas, por eso es que estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, un mensaje para todos los cucuteños y norte-santandereanos que las ven a ustedes a través de los Motilones TV. Muchas gracias por aquí estar presente con nosotros y les deseamos éxitos. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias.